Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas punto y aparte. Un punto y aparte, si me lo permiten, que hoy no es nada político porque vamos a hablar con una persona, con un isleño, que ha tenido también su vinculación, ha sido también concejal de nuestro ayuntamiento, pero que se dedica muy especialmente a trabajar con los jóvenes en la ciudad de San Fernando. Luis Calderón, bienvenido a la televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, en la entrevista van a ustedes es que hay mucha mucho buen rollito porque a Luis lo conocemos ya de hace un montón de años hemos metido en muchas batallas y es coordinador del grupo Eritella aquí en San Fernando. En esta vocación de ser scout de dónde le viene a, a Luis Calderón. Esto será de hace ya un montón de años, me imagino. Pues sí, viene desde hace muchos muchos años desde que era un chaval y bueno en mi familia pues eh, estaban todos mis hermanos metidos en el movimiento scout. Eh, ...cada uno en su parcela y bueno pues... ...digamos que fui el último en coger el testigo... ...y en continuarlo durante este tiempo. ¿De cuánta gente estaríamos hablando... ...que tiene el grupo escabritella aquí en San... ...cuánta gente maneja realmente en San Fernando? Bien, lo que es el grupo, Escabu en sí... ...actividades semanales con niños y jóvenes... Eh, ...nuestro ascenso ahora mismo está... Eh, con, Lógicamente, con los responsables que están con ellos, estamos hablando de 180 personas, desde los 6 años hasta los años que haga falta, porque no tenemos edad de, de jubilación. Eh, eso es lo que es actividades del grupo Scout propiamente dicha Luego, todas las actividades que además conllevan el grupo, que, que, bueno, que hay, como es el voluntariado, como es otros aspectos, eh, bueno, pues el número aumenta considerablemente que quizás, bueno, pues casi no hay un censo estipulado, pero que tenemos muchas actividades paralelas que, no, que aportan mucha participación de jóvenes, niños y también adultos. Aquí estamos viendo una actividad de limpieza en pleno parque natural, es una actividad que, que se repite cada cierto tiempo, imagino, ¿cómo surge esta, esta colaboración tan, tan concreta? Bueno, pues en esta actividad que precisamente este sábado volvemos a, a repetir porque el domingo se celebra el Día Internacional de los Parques Naturales y el Parque Natural, Bahía de Cádiz, con el cual intentamos colaborar y bueno, hay buen feeling y la Asociación Los de la Bahía, pues volvemos a hacer una, una limpieza. ¿Y por qué nace? Bueno, pues nace porque primero el SCAU, sobre todo, intentamos concienciar, somos una asociación eh, educadora, intentamos educar a los jóvenes en, en valores y uno de los valores es el respeto y la conservación del medio ambiente. Y, lógicamente, pues eh, se lo enseñamos a través de la acción, haciendo actividades. Y, aparte, pues, lógicamente, otro de los objetivos que tenemos es mm, hacer que los jóvenes sean partícipes. Que participen en su sociedad, cada uno a su nivel y en su, en su papel, eh, pero que participen, que estén ahí, que no sean mm, elementos pasivos de la sociedad, que sean activos. Y lógicamente, pues mm, tenemos que dar ejemplo, y el ejemplo es haciendo las cosas. Yo he visto también voluntarios del grupo SCOUT, por ejemplo, en los juegos deportivos, en el campeonato local de campo a través, un atletismo también en años anteriores. Qué funciones tenéis en ese tipo de, de eventos deportivos. Bueno, porque en principio el, el voluntariado que hacemos, eh, pues es colaborar en la, sobre todo en la infraestructura, de, en el montaje, desmontaje, eh, control de accesos, control de, de lo que es los participantes, del público, de lo que haga falta. Realmente es la función que sea necesario, que cualquier entidad, no solamente eh, ...municipal o, o regional... ...como puede ser la, la, el Parque Natural... ...sino nosotros participamos también con otras entidades... Eh, ...pues mmm, donde necesiten ayuda... ...si está en nuestras manos... ...pues ahí intentamos estar y bueno... ...nos asignan, depende de cuál sea el evento... ...pues tenemos unas funciones o otras. Y también habéis empezado a colaborar... ...con el primer equipo de la ciudad... ...el San Fernando Club Deportivo... ...de cara ahora al playoff de ascenso a a la segunda vez qué trabajo vaya a tener en esta en esta andadura pues efectivamente bueno eso para nosotros es un honor poder colaborar con el primer equipo de fútbol de, de la ciudad eh, algo que bueno pues nos llena de satisfacción y que bueno bueno pues es algo agradable eh, que hayan pensado en nosotros eh, después de unos cuantos años de trabajo pues han, han contactado y querían que le ayudáramos ...la cuestión, ahora mismo los nuestros voluntarios... ...lo que están es colaborando con el club... Eh, ...sobre todo en el control de, de lo que es el, el partido en sí... ...pues controlando pues que todo el mundo esté en su sitio... ...que no haya, bueno, paseillos por las zonas de, de campo y demás... ...bueno, pues un poquito de, de control. Eh, podríamos pensar, bueno, los escavos hacen sus salidas, sus cosas... ...pero esto ya se está globalizando... ...ya comentábamos antes <laughs> de empezar la entrevista los compañeros decían que esto casi es un Erasmus porque eh, estamos planteando ir a Rumanía, ir a Portugal, habéis tenido escasos de otros países, de Macedonia, de un montón de la... eh, esto esto ya se está poniendo por las nubes, ¿no? Esto cómo es? Efectivamente, los, los, cuando yo era un chaval eh, que nos íbamos a nuestro campamento más lejano solía ser pues en cazorla, que eran horas y horas de viaje. Bueno, pues cada vez el mundo está más pequeñito, cada vez estamos más globalizados, cada vez estamos más, eh, más cercanos e intentamos aprovechar todos esos aspectos positivos, intentarlo aprovechar para la educación de, lo, de los chavales. Entonces, sí es cierto, nosotros estamos muy metidos en el programa Erasmus, Plus, un programa europeo que apoya a la juventud. Y pues gracias a, este, a estas ayudas pues, mmm, podemos hacer unos, unas actividades que, bueno, que hace años eran una utopía, un, impensable, nadie se lo planteaba. Entonces, pues, mmm, sí, es cierto, tenemos, eh, hemos traído a muchos jóvenes scouts y no scouts a, a la ciudad, a conocerla, a convivir a conocer la cultura de ellos y que ellos a su vez pues conozcan nuestra cultura y un poco mm, hacer que Europa sea un, un, un país más unido eh, y bueno pues este año pues nos tocan varios campamentos. Eh, uno a los mayorcillos pues los vamos a van a ir a Rumanía de campamento, eh, con una asociación, en este caso no es Scout, sino es de, de carácter medioambiental, pero que llevamos colaborando con ellos varios años. Eh, también eh, hay otra asociación eh, que con la cual colaboramos mucho y que intentamos que ellos también presenten proyectos europeos, que sus chavales van a ir a Portugal y aprovechando el viaje por los más pequeños nuestros, eh, estamos hablando de niños de, de 6 a, a los 14 años, eh, acompañando a este proyecto y aprovechando la infraestructura, pues también se van a ir de campamento a Portugal. Y también, quizás el campamento estrella en el cual tenemos más, más ilusión y tenemos mayor perspectiva de, de ver cómo sale, es un proyecto que nos ha aprobado la Unión Europea, en el cual pues vendrán a San Fernando ya no jóvenes europeos, ya van a venir, vamos a estar reunidos jóvenes de tres continentes, porque vienen un grupo de scouts de Marruecos, son 20 chavales que vendrán. Y tenemos previsto que también vengan 20 jóvenes de Israel, eh, bueno, y con las connotaciones que ello supone. Sabemos que ahora mismo hay un gran conflicto sí. interreligioso, intercultural, y nosotros mmm, lo que pretendemos es mmm, darle la visión a los chavales de que mmm, lo que nos une, que en este caso serían eh, seres cow. Eh, ...puede ser más fuerte... ...que las cosas que, no, que nos separan. Realmente un proyecto de... ...de gran envergadura... ...tú hablabas de... ...de ese contacto de jóvenes de distintos países... ...que aporta, que conocen la cultura... ...pero... ...esta experiencia tiene que ser... ...impagable ¿no? para los chavales ¿no? ...el ir a otro país, el conocer a otras... ...el que venga gente de otros países... La verdad es que humanamente también tiene que ser una, una gozada. ¿no? Efectivamente, aparte de la ilusión que tienen todos los, los jóvenes en participar, eh, hay muchos jóvenes, estamos hablando de actividades que también están subvencionadas y ahí tenemos muchos jóvenes con escasez de recursos que de otra forma Bien. no podrían hacerlo. No dejamos de estar en una esquina de Europa y es muy difícil hacer una salida afuera. Entonces, para ellos es una gran oportunidad de salir fuera, de conocer otras culturas eh, y de interesarse. Y de hecho, mmm, aparte de los valores positivos de amistad, de compañerismo, que eso lo vivimos en todos los campamentos, lo hagamos en Holanda o lo hagamos aquí eh, al lado, en el Pinado Francés, por ejemplo, también lo, lo usamos, eh, esos valores están, pero aparte hay valores añadidos importantes, como es, por ejemplo, el hecho de que hay jóvenes, ...con problemas de, de educación, de, de lo que es idiomas... ...que están abandonando, que se deja un poco de lado... ...no se le da la importancia que tiene a los idiomas en, en esta zona... ...pues hay jóvenes que de, de no darle importancia... ...se potencia y se entusiasman... ...y eh, lo que hacen es un cambio radical de intentar pues, aprender más... ...con lo cual eh, personalmente pues esa experiencia le hace ver... ...la necesidad de mejorar en esos aspectos. A mí me han dicho, no sé si es verdad... ...de que hay algunos scouts... ...de otros países que han venido aquí... ...y cuando les ha tocado volver... ...se han pegado a pesar de llorar... ...que aquí se lo han pasado en grande... ...que han disfrutado muchísimo... ...y han llorado los de aquí... ...y los que se tenían que ir, ¿eso es verdad? Eso es verdad... ...siempre en los campamentos... ...pues termina con lágrimas... ...y con amistades, bueno... ¿por ...porque eh, una de las cosas bonitas... ...que tiene trabajar con con chavales jóvenes, eh, que están abiertos, aparte de estar abiertos al aprendizaje, eh, están abiertos a, a, a congeniar con los demás, a, a crear amistades y se fraguan amistades en estos campamentos. Lógicamente, cuando salen de un campamento saben que no todos se van a volver a ver. Cierto. Entonces, eh, bueno, pues eso a ellos le, le impacta y bueno, pues saltan las lágrimas. Y otras veces pues mantienen el contacto con la con vía internet, vía teléfono. Y ahí se han dado casos de jóvenes, vamos, Fernando ha recibido turismo gracias sí. a las actividades del grupo Scout de otros jóvenes que ya no han venido como Scout, sino que han venido con su con su familia a, a enseñarle pues este rinconcito. Una forma de de promocionar la ciudad sin de alguna. ...importante, ahí estamos viendo creo que es una recepción... ...en el Teatro de las Cortes... ...posiblemente también algún programa de estos de, de intercambio... Y ...que se hiciera y, y bueno, pues sí. que también es importante... ...San Fernando tiene en el ADN el tema del voluntariado... ...somos una ciudad que nos tira, no solamente el grupo SCAO... Eh, ...recuerdo por ejemplo el Camarato Iberoamericano de Atletismo... ...que se formó, se formó hay un grupo de voluntariado... ...muy importante... Mmm, ¿Nos va a los isleños este tema del voluntariado en general? En general yo creo que existe un buen campo de, de trabajo del voluntariado. Los isleños yo creo que um, entran a, a, este, a estas actividades, a este juego. Tenemos voluntarios que muy Quizá muy eh, Quizás haya, hace falta um, un poco más de cultura de, del voluntariado um, como tal. El voluntariado no es una mano de obra barata que te uso ahora. Y, y cuando no me hace falta, pues no te... ya ahí lo dejo. Sino que hay que promocionar esa cultura, esa cultura hay que promocionarla, tanto en los voluntarios en sí, en las entidades que estamos en el voluntariado y también, lógicamente, pues en las administraciones y las entidades que. que en algún momento usan ese voluntariado. Y bueno, pues mmm, si quizás haya que promocionar un poco que haya algo más estable permanentemente con respecto al, al voluntariado y su forma de, de trabajar. Nosotros estamos hablando ahora en la ciudad de ir a fondos europeos para arreglar una serie de cosas, de calle y tal. Vosotros ya estáis acostumbrados a fondos europeos a vuestro nivel, lógicamente. ¿Cómo se financia todas estas cosas que hacéis vosotros, todo este tipo de actividad? Porque yo he visto... Circuito de actividades que utilice material reciclado, cajas de cartón, botellas de plástico y montáis una feria en 10 en minutos. Pero ya lo que son desplazamientos, viajes, etcétera, ¿cómo financéis? ¿Cómo podéis sacar adelante tantas cosas? Bueno, pues una de las formas de financiarse eh, es con algo que los Escabos llevamos promocionando desde, mucho, desde su creación. El primero es la austeridad. O sea, utilizamos muchos materiales, austeridad no es no gastar, sino gastar adecuadamente. Entonces, cuando podemos usar materiales que están ahí y que no nos suponen un coste, pues eh, se potencian y se, se utilizan. Esa es una forma de, de invertir los fondos, los pocos fondos que tenemos, en la, las necesidades reales. Luego, existe eh, en, la, en los asociados, pues existe una cuota. La cuota nosotros intentamos que sea la mínima posible. Sí. De hecho, eh, la cuota no, no cubre lo, los gastos de la, de la asociación. ¿Por qué? Porque intentamos que participen el máximo número de niños eh, en las actividades y que el tema económico no sea una, un problema. Eso es, una, eso es uno de nuestros grandes leitmotiv, uno, uno de nuestros grandes objetivos, e intentamos ser lo más fiel posible a eso. Cualquier niño que quiera y tenga interés en realizar actividades de house, el dinero no debe de ser un motivo por el cual no puedan realizarlo. Y luego ya, pues mucho trabajo de los de lo que son los responsables para conseguir eso, pues a través de la búsqueda de, de recursos materiales mmm, o económicos. ¿vale? Entonces mmm, nos movemos mucho en la solicitud de subvenciones y sobre todo a nivel europeo, eh, que bueno, ahora es quien maneja más dinero Pues <laughs> le pediremos a ellos Ay, que <laughs> y, y bueno, pues mmm, sí es cierto que nos movemos mucho En el programa Erasmus Plus eh, Lo que era Juventud en Acción El programa europeo Y bueno, pues afortunadamente Momentáneamente pues, eh, con, con muy buenos resultados no ya era, Son muy buenos los resultados que se tienen Con el programa europeo Ahí hemos visto una muchachita que creo que tú conoces. Sí, también. la señora presidenta. Que casualmente también tiene parentesco con, sí. contigo. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Con la mano en el corazón, ¿echas de menos cuando eras concejal? ¿O que me echen bueno. a mí escao por delante que yo soy más feliz así? la verdad cada época en la vida de una persona pues tiene sus momentos y bueno como concejal pues intenté hacer, intenté pues poner en práctica lo que intento inculcar en los jóvenes que sean partícipes que intenten hacer lo mejor por sus conciudadanos y bueno pues te puedes equivocar o no te puedes equivocar o puedes acertar pero era lo que intentaba y tuvo su vez porque fue y fue bonito eh, pero como una noche en el campo junto a un grupo de niños contándoles una historia y ellos descubriendo la naturaleza viendo las estrellas viendo eh, conviviendo unos con otros como eso eh, solamente lo supera ahora mismo mi pequeñazo que, que es la gran alegría mía pero la segunda es poder hacer ese tipo de actividades Pues Luis Calderón muchas gracias por este ratito Gracias se, a vosotros Se, se queda unas escapadita por ahí para poder atender y, y estaremos muy pendientes a partir de ahora de, de todas las iniciativas del grupo ya queremos hacer algunas cositas algún reportaje, alguna cosita para ir conociendo un poquito más en detalle este grupo de de jóvenes y no tan jóvenes que están dispuestos ahí a, a sacar adelante un montón de actividades. Muchas gracias. A vosotros. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, a este punto y aparte con Luis Calderón, coordinador del Grupo Scout Eritella, aquí en la ciudad de San Fernando. Muchas gracias a todos por su